Hoy vamos a ver otro de los mazos del momento, un mazo que yo creo que es de los más duros del formato tal y como está el meta ahora mismo. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la casa del comandante, ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas, aquí el comandante emitiendo desde Kaunas, Lituania. Y como os decía, hoy vamos a ver un mazo de Commander competitivo que la verdad es que es durísimo. ¿Y por qué traigo el deck tech hoy? Pues básicamente porque ayer estuve jugando unas partidas contra esta baraja, jugamos 4 partidas de las cuales ganó 3 este mazo, la otra la gané yo y la verdad es que me sorprendió y buf, me pareció increíble, por lo tanto he decidido traeroslo a vosotros. ¿Y de qué comandantes hablamos? Pues hablamos de la baraja de Timna Kodama, los tenemos ya por aquí. Vamos a ver qué hacen nuestros comandantes y vamos a explicar cómo gana esta baraja. Timna, pues yo supongo que todos la conocéis, pero por si alguien no la conoce, es un clérigo humano, es 2-2, que baja por 1, 1 blanco y 1 negro, tiene lifelink, y que al principio de nuestra segunda fase principal podemos pagar X vidas, donde X es igual al número de oponentes a los cuales hayamos hecho daño de combate este turno, y si lo hacemos, pues robamos X cartas. Básicamente, si le pegamos a nuestros 3 oponentes, podemos pagar 3 vidas y robar 3 cartas. Y Kodama pues baja por 6 manás, es 6-6, es un espíritu legendario, tiene reach, tiene alcance y dice que cuando otro permanente entra al campo de batalla bajo nuestro control, si no ha sido bajo la habilidad esta, podemos poner un permanente de nuestra mano de coste de maná igual o inferior directamente al campo de batalla. El plan de este mazo pues es ir extraxeando en los primeros turnos hasta que pues podamos ensamblar nuestro combo, por lo cual pues va a ser una baraja bastante midrange, aunque es cierto que puede ganar bastante rápido, ¿eh? No hay que infravalorarla. Y vamos a ver qué cartas lleva. Bueno, lleva un Planeswalker que es Vivien of the Hand, una carta que por cierto si no tenéis en vuestra colección os recomiendo comprarla porque yo creo que es una de las cartas que puede subir debido a Commander sobre todo. ¿Y qué hace este Planeswalker? Baja por 6, 4 contadores y nos interesa sobre todo la primera habilidad en la que sacrificamos una criatura y si lo hacemos buscamos en nuestro mazo una criatura que cueste 1 más de coste de la criatura que hemos sacrificado, básicamente es un Birding Pod y esta va a ser una de las formas que tengamos de ensamblar nuestro combo. Los combos los voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a con las criaturitas. Avacyn's Pilgrim, Birds of Paradise, bueno, cositas que dan maná, eso siempre. Carrion Feeder, ya que necesitamos algún motor de sacrificio. Death Raid, más maná. Elves of Deep Shadow, Elvish Mystic, Esper Sentinel para robar. Finjord, Janowar, Serra Ascendant, que está aquí básicamente para meter presión y para robar cartas con nuestra Timna. Sylvan Safekeeper, Viscera Seer. En coste 2, pues el Archivist of Ogma. La verdad es que es una carta bastante decente para robar, sobre todo teniendo en cuenta que no llevamos azul. Bloom Tender, vemos aquí una pieza de stacks que es el Collector Uff. Corpse Knight, aquí vamos a tener una de las wincons del mazo. Pero calma, calma, todavía no voy a explicar cómo ganamos. Aunque lo que dice esta carta es que cuando otra criatura entra al campo de batalla bajo nuestro control, cada oponente pierde una vida. ¿Os imagináis que podamos hacer pues entrar al campo de batalla criaturas infinitas veces? Pues por ahí van los tiros. Douthi Whitewalker para quitar cementerios, un stacks buenísimo y aparte nos puede regalar un counter, un tutor, ya que sacrificándolo pues podremos jugar una carta que hayamos exiliado con el Douthi. Aparte tiene Shadow, lo cual es muy bueno con Timna porque también nos puede dar robo de cartas gracias a Timna. Dranith, seguramente uno de los mejores stacks del juego, si no el mejor. Canonista, solo un hechizo por turno que no sea artefacto, buenísimo. Find Artisan, también otra carta que primero nos permite sacrificar y segundo nos permite tutorear una criatura en el mazo. Abolisher, pues en nuestro turno con esto no nos podrán hacer casi nada salvo jugarnos Otawaras y Boseijus, que ya lo sabéis que son cartas bastante molestas. Acererar de Archleech, esta es otra de las wincons del mazo. ¿Y qué dice esto? Pues cuando el Acererar entra al campo de batalla, si no hemos completado el Tomb of the Annihilation, que es uno de los dungeons que podemos elegir para hacer, pues lo que hacemos es hacer lo de Venture. Y aparte, pues cuando ataca por cada oponente, vamos a crear una criatura 2-2 zombie atacando, a menos que ese jugador sacrifique una criatura. Nos interesa sobre todo la parte de hacer Venture.
porque una de las formas de ganar de este mazo es gracias a esta criatura. Y lo que vamos a hacer, pues va a ser completar el dungeon que ahora mismo estáis viendo en pantalla, que si os fijáis, pues tiene uno de los pasos que es hacerle perder vidas a los oponentes. Y como no es el Tomb of Annihilation, si conseguimos meter esta criatura infinitas veces, pues lo que haremos será matar a nuestros oponentes. Archon of Emeria, también otro stack de lo mejorcito del juego. Solo un hechizo por turno y encima las tierras no básicas de los oponentes entran giradas. Aparte, vuela, así que nos va a dar fácilmente robos con Timna. Avent Mind Sensor. Esto impide buscar, solo se puede buscar en las cuatro cartas del top, solo los oponentes. Tiene flash y además vuela, así que más cartas con nuestro comandante. Eidolon of Rhetoric, solo un hechizo por turno. Endurance también, pues esto para quitar cementerios contra Zazas Oracle, muy muy bueno. Contra cualquier cosa que reanime, también contra combos de cementerios, una carta muy buena. Opposition Agent, pues cómo no. Uno de los mejores stacks del juego que va en casi cualquier mazo que toque el negro, sino en todos los mazos que tocan el negro. Ranger Captain of Fios, pues esta carta, aparte de hacerle un silencio, nos va a permitir buscarnos una criaturita de coste 1, que generalmente sabéis cuál va a ser, ¿no? Va a ser el Esper Sentinel. Sanctum Prelate, pues elegimos un número y los hechizos que no sean de criatura de ese número no se pueden jugar. Muy buena carta, sobre todo si queremos evitarnos cosas como el Toxic Deluge o como Removal de coste 1 o de coste 2, pues con esto decimos el número que nos interese y eso no nos lo podrán tirar. Skyclave Apparition, pues un poquito de Removal en forma de criatura, que aparte si podemos blinkearlo, pues podremos utilizarlo recursivamente. Academy Rector, esto está aquí básicamente para morir. Lo que queremos con el Academy Rector va a ser sacrificarlo y llevamos un encantamiento que nos podemos buscar con él, que es el Pattern of Reverse. Se lo pondremos a una criatura y lo que dice el pattern es que cuando esa criatura muere, pues nos podremos buscar una criatura y meterla directamente al campo de batalla. Felidar Guardian, pues esta es una de las cartas que nos va a permitir blinkear junto a nuestro Restoration Angel. Una de las formas que tenemos de ganar va a ser con el Felidar Guardian y el Restoration Angel, fliqueando uno al otro. ¿Y qué conseguiremos con eso? Pues que si tenemos, por ejemplo, a nuestro Kodama en juego, lo que conseguiremos será infinitos triggers de Kodama. ¿Os acordáis que llevamos por aquí la Sererak? Pues lo que haremos con esos infinitos triggers de Kodama será meter la Sererak y como no haremos el dungeon que nos pide, nos lo devolveremos a la mano. Con el siguiente trigger de Kodama, pues lo volveremos a hacer. Acordaros que estamos haciendo el dungeon que nos permite matar a nuestros oponentes y con esto infinitas veces mataremos a nuestros oponentes, pues gracias a nuestro Sererak. La otra carta de ganar es el Corpse Knight también, como estaremos fliqueando, blinkeando nuestras dos criaturas infinitas veces. Esto dice que cuando una criatura entra al campo de batalla, nuestros oponentes pierden una vida, así que mataremos a nuestros oponentes con alguna de estas dos cartas. Limbala, Keeper of Silence, sobre todo contra mazos de criaturas verdes como Jisan, Timna, Thrasios, cositas que lleven muchos elfos, esta carta es demoledora. Saarid, The Viper's Fang, por 4 manas, 3-4, dice que las otras criaturas giradas que nosotros controlemos tienen Death Touch, así que nuestros bichos cuando ataquen tendrán Death Touch. Y las otras criaturas enderezadas que nosotros controlemos tienen Hexproof y aparte por uno y girarlo nos permite enderezar otra criatura o tierra que nosotros controlemos. Así que nos puede enderezar desde un bicho hasta una cuna de Gaia. Karmic Guide, aquí está una de las claves del mazo. Generalmente cuando nos buscamos una criatura en el mazo, si por ejemplo tenemos a nuestro Kodama en juego, nos buscaremos la siguiente que tenemos aquí, que es Sidisi. ¿Qué hace Sidisi? Pues cuando entra al campo de batalla tiene la habilidad esta de exploit, que es que podemos sacrificar una criatura y la criatura que sacrificaremos será la propia Sidisi. Imaginaros que hemos metido a nuestra Sidisi pues con cualquier cosa que tengamos, por ejemplo con nuestro Pattern of Rebirth, la criatura ha muerto y decidimos meter a nuestra Sidisi. Tenemos a Kodama en mesa, así que ¿qué haremos? Pues estaquearemos los triggers. Pondremos por encima del todo el trigger de exploit de Sidisi y por debajo el trigger de Kodama, de tal forma que primero resolveremos el de Sidisi, nos buscaremos la Karmic Guide y cuando resuelva el trigger de Kodama, pues meteremos la Karmic Guide gratis.
Con la Karmic Guide nos volveremos a meter a AC/DC en juego y haremos exactamente lo mismo, ya que la AC/DC no habrá entrado al juego gracias a nuestro Kodama, porque ha entrado gracias a la habilidad de la Karmic Guide. Podremos volver a stackear los triggers exactamente de la misma forma y en este caso lo que haremos pues será, por ejemplo, buscarnos un Restoration Angel. Con el Restoration Angel blinkearemos nuestra Karmic Guide, volveremos a traer a AC/DC y nos buscaremos un Felidar Guardian y haremos esto. Recordaros que siempre por encima está el exploit, por debajo está la habilidad de Kodama y con la habilidad de Kodama nos meteremos la carta que nos interese. Y una vez tengamos el Felidar Guardian y el Restoration Angel empezaremos a hacer pues blink el uno al otro de tal forma que pongamos infinitos triggers de Kodama en la pila y con nuestro último blink pues blinkearemos la Karmic Guide, nos volveremos a traer a AC/DC y aquí pues ya podremos buscar por ejemplo el Acererak y con el Acererak y los infinitos triggers de Kodama ganaremos la partida. Sí que es un poquito complicado, pero la verdad es que es un combo súper original y que a mí me encanta, me parece impresionante. Y bueno, vamos a ver ya las últimas criaturitas del mazo. Archon of Valor's Reach, que generalmente diremos instantáneos, no queremos que nuestros oponentes nos jueguen counters ni maldades en ningún turno. Él es Nord, también otro de los stacks más duros del juego, eso sí, baja por 7, pero bueno, va a limpiar la mesa. Y por último, el Protean Hulk, que es otra posible forma de empezar con nuestro combo. En este caso, si lo que nos traemos es el Protean Hulk y tenemos forma de sacrificarlo, pues el combo será un poquito distinto, ya que con el Protean Hulk nos tendremos que buscar la Karmic Guide y una de nuestras criaturas de sacrificar, como el Viscera Seer. Con la Karmic Guide, pues nos traeremos de nuevo el Protean Hulk. Estamos asumiendo, eso sí, que no tenemos a Kodama en juego. Con el Protean Hulk, pues ya, por ejemplo, nos traeremos nuestro Restoration Angel, blinkearemos la Karmic Guide, volveremos a traer el Protean Hulk que, bueno, habíamos sacrificado previamente, acordaros que tenemos nuestro motor de sacrificio, y con el Restoration Angel, como digo, blinkearemos, volveremos a meter el Protean Hulk y lo volveremos a sacrificar, y en este caso, pues ya meteremos el Felidar Guardian y una de nuestras Wincons. Bueno, en este caso, la Wincon que meteremos será el Corpse Knight. Y como digo, ya lo que blinkearemos será el propio Restoration Angel. Y gracias al Corpse Knight, pues ganaremos la partida porque blinkearemos Restoration a Felidar y Felidar a Restoration de tal forma que tengamos infinitos Enter the Battlefield Triggers del Corpse Knight. Vamos a ver qué otros hechizos llevamos. Imperial Seal y Demonic Tutor. Bueno, aquí son casi todo tutores. Diabolic Intent, Finale of Devastation, Eldritch Evolution y Buff. El Cooling Ritual, que parece que nos puede hacer más daño a nosotros que al resto, pero eso no es cierto. ¿Qué nos va a permitir el Cooling Ritual? Pues básicamente lo que nos va a permitir es limpiar la mesa de todo y jugarnos a Kodama súper rápido. Esto es especialmente interesante si, pues por ejemplo, hemos robado un poquito con Timna antes, hemos robado dos o tres cartas, tenemos una mano bastante llena, meter a Kodama y podernos bajar el resto de la mano siempre es súper interesante, pero también va a ser una forma de limpiar la mesa de nuestros propios stacks y empezar a jugarnos nuestro combo, ya que tendremos los 6 manas del Kodama, seguramente hagamos 11, 12, 13 manas, el Cooling Ritual es más o menos lo que da de media, y con todo ese maná, pues ya podremos empezar a hacer alguno de nuestros combos. Si por ejemplo tenemos una Vivian y también tenemos a Timna, pues por ejemplo ya podremos empezar a hacer maldades. Vamos con los instantáneos, Enlightened Tutor, Noxious Revival, por si acaso. Swords to Plowshares, un poquito de removal. La verdad es que no llevamos demasiada interacción. Nuestra interacción, por así decirlo, es en forma de piezas de stacks. Vampiric Tutor, Worldly Tutor, como digo, muchísimos tutores. Abrupt Decay y Assassin's Trophy. Este mazo, la verdad es que sufre bastante contra un Opposition Agent de los oponentes. El Adamris Call y Cord of Calling. En cuanto a artefactos, Chrome Mox, Evil Lotus, Lotus Petal, Mana Crypt Mox, Diamond Sol Ring y sobre todo el Birding Pod, que pues es muy parecido a la Vivien y también podemos hacer el mismo combo con el Felidar Guardian, blinkeando el Birding Pod para buscarnos pues ya tanto la Karmic Guide como el Restoration Angel y después pues seguir combando, si no es de una forma pues al final será buscándonos la AC/DC y a partir de ahí pues ganar con lo que podamos, pero también esta es otra de las posibles líneas del mazo. La verdad es que este mazo tiene muchas líneas
muy variadas, que todas son variaciones más o menos de lo mismo, pero la verdad es que se pueden ensamblar de muchísimas formas distintas. Encantamientos, Carpet of Flowers, Deafening Silence, para mí el mejor stacks que hay ahora mismo en Commander, Survival, Sylvan Library, Rule of Law y el Pattern of Rebirth. Rule of Law, otro de estos efectos de solo un hechizo por turno. Y en cuanto a las tierras, pues nada, muy original. El omnipresente Boseiju, la cuna de Gaia y poquito más que comentar en cuanto a las tierras. Deciros que esta baraja tiene varias versiones. Yo he elegido esta en concreto porque creo que es la mejor, la que más me ha gustado y la que más he sufrido en mis propias carnes, ¿por qué no decirlo? Ahora es cuando quiero que vosotros me digáis qué versión os gusta más, si con Ra's Aqued, si con Aser-Erak. La verdad es que tiene varias variantes. ¿Qué cartas le meteríais a esta versión? ¿Qué cosas le sacaríais? ¿Y qué es lo que más os gusta del mazo? Me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. También tenéis aquí abajo en la descripción la lista del mazo. Y este botoncito de aquí, si no estáis suscritos, no sé a qué estáis esperando. Y estos vídeos que salen por aquí, te los recomiendo porque están de puta madre. Y dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. ¡Un saludo, amigos!